Un cordial saludo a todas las personas que les gusta el trading, a todas las personas que están pendientes de lo que son las criptomonedas. Hoy quiero hacer este video para mostrarles el precio y las posibilidades que podríamos tener de movimiento de las principales criptomonedas que tenemos en este momento. Es 8 de septiembre del 2019 y en CoinMarketCap, que es el mercado donde están las principales criptomonedas, pues tenemos primero que es el Bitcoin, al Ethereum, al Ripple, el Bitcoin Cash, al Litecoin, al Tether, Binance Coin, EOS, Bitcoin CB, Monero, entre las 10 principales criptomonedas, o sea, en base a la capitalización que tienen estas criptomonedas. Yo analizo los precios con la plataforma LiteForex, donde esta plataforma tiene, entre los instrumentos que tiene esta plataforma, este broker, porque es un broker, tiene la posibilidad de que podamos utilizar las criptomonedas para poder realizar trading. Entonces, la plataforma de LiteForex es esta, y obviamente en sus opciones que tiene, tiene obviamente Forex, commodities, los principales índices, CDFs de las acciones, las criptomonedas, CDFs del NAS y algunos índices de particular de la LiteForex. Lo que voy a ver ahora es todo lo que es las criptomonedas. Ahí tenemos Bitcoin, Ethereum. Bueno, acá lo tengo en esta parte de acá. Acá están las el Bitcoin con el dólar, el Ethereum con el dólar, el Ripple con el dólar, el Litecoin con el dólar, EOS contra el dólar, Monero contra el dólar, DAS contra el dólar. Entonces, viendo precisamente lo que es CoinMarketCap, voy a, entre las primeras 10 criptomonedas, voy a ver el precio de lo que es el Monero, el EOS, el Litecoin, el Ripple, el Ethereum y el Bitcoin. Esto porque esta plataforma, que es LiteForex, tiene estas criptomonedas. Tiene el Bitcoin, tiene el Ethereum, tiene el Ripple, tiene el Litecoin, el EOS, el Monero, y podríamos ver también lo que es el DAS. Entonces, para hacer trading no es necesario ver las posibilidades que tenemos en todas las criptomonedas, sino simplemente precisamente con las 10 primeras criptomonedas ya podemos hacer perfectamente trading. Entonces, y obviamente LiteForex nos da la posibilidad de que podemos tener varias criptomonedas con las cuales podemos hacer trading. Entonces, hoy día simplemente voy a ver estas criptomonedas: el Bitcoin, el Ethereum, el Ripple, el Litecoin, el EOS, el Monero y el DAS, que están entre las primeras 10 criptomonedas dentro de la lista de CoinMarketCap. Como dije anteriormente, no es necesario tener todas, estar analizando y el precio de todas las criptomonedas o una buena cantidad de criptomonedas que tengamos, sino simplemente enfocarnos en las principales, que es más que suficiente. ¿Por qué utilizar una plataforma de un broker conocido? Porque de alguna manera hay más garantía que con los exchanges, porque definitivamente los exchanges no están regulados, mientras
que un broker como este tiene regulación y por tanto hay más garantía de que el dinero que vas a depositar en este broker lo vas a utilizar para el trading. Se manejan cuentas segregadas y por tanto este dinero que depositas acá es exclusivamente para hacer trading o para utilizarlo para hacer tus operaciones. Entonces vamos a analizar en el caso del Bitcoin, es esta la gráfica, vamos a irnos al gráfico mensual, el precio llegó hasta los 20.000 prácticamente, luego cae hasta los 3.200, ha subido hasta los, la subida en los, la subida después de esta caída ha sido hasta los 13.700, 13.800, y de ahí ha empezado a bajar, ha hecho esta subida hasta los 13.700 y ha hecho un rechazo. Entonces, todo el análisis que voy a realizar lo voy a hacer en gráfico de un día. Entonces, y me voy a apoyar con el gráfico semanal. En el gráfico semanal vemos esto. Lo más probable, por tanto, es que el precio se mueva hacia este área. Es decir, es posible que pueda llegar hasta acá y acá irse hacia arriba. Pero tal como está la situación, lo más probable es que el precio se mueva. Lo más probable es que el precio se mueva inicialmente hasta este lugar de acá. Ahí o lo va a romper o va a romper este nivel de los $9,000 o va a rebotar y se va a ir nuevamente hacia arriba para romper este nivel o para volver a rebotar y venirse para abajo. Creo yo que lo más probable es de que el precio se mueva, luego regrese hacia ese nivel donde ha roto, regrese a ese nivel y después continúe su movimiento hacia abajo. Y eso creo que puede suceder hasta fin de año, que el precio puede estar en un movimiento hacia abajo, hacia los 5.000 dólares. Ese es mi perspectiva, lo que veo con respecto al posible movimiento que pueda tener el Bitcoin en los próximos meses. Me voy ahora a lo que es el Ethereum. El Ethereum igual me voy a ir primero a un gráfico semanal. El gráfico llegó a los 1.400, ha caído hacia los 88. Luego, en un gráfico semanal, pues llega a este nivel de acá, que son los 88.50, ahí rebota, se va para arriba hasta los 3.360, y luego, después de este rechazo de aquí, está moviéndose hacia abajo. Lo que se ve aquí es que lo más probable es que el precio pueda moverse incluso un poco más hacia abajo, y después de eso empezar a moverse hacia arriba. Pero el análisis lo vamos a hacer en un gráfico de un día. Lo que se ve entonces es de que el precio podría a partir de ahí moverse hacia abajo, continuar su movimiento hacia abajo, y ahí entonces eso es lo que se espera del precio de Ethereum, de que se mueva hacia los $90 y ahí haga que se mueva hacia los $100 y tal vez en el 90 o en el mismo 100 se dé la vuelta y se mueva hacia arriba. Eso es lo más probable que podría estar sucediendo con respecto al movimiento del Ethereum. Vamos con el Ripple, primero en un gráfico de
un mes se ve la caída, en un gráfico semanal se ve la caída hasta este nivel, ha intentado moverse hacia arriba y no ha podido. Luego llega un gráfico de una hora, de un día, pues tenemos precisamente que ha llegado a los 0.24, ha hecho su rechazo, ha vuelto a caer y está en esa situación, pero precisamente por esta caída de acá, lo más probable que pueda suceder es de que el precio se esté moviendo hacia arriba. Bueno, entonces, lo que hay que estar buscando con respecto a Ripley es entradas en compra. Acá ya hay entradas en compra, pues vamos a ver, vamos a esperar las próximas semanas a que el precio se esté moviendo hacia arriba. Como estamos en gráfico de un día, pues el movimiento que podamos tener van a ser en un mes, dos meses, en esta posibilidad de que el precio se esté moviendo hacia arriba después de esta caída que ha tenido. Luego vamos al ITE Forex, al Live Forex. Nos vamos a un gráfico semanal, vemos esta caída que ha tenido, llega a este nivel que son los 140. Lo más probable es que el precio esté bajando hacia los 30, hacia los 30 dólares, y de ahí se esté moviendo hacia arriba. Entonces, vamos a esperar lo que el precio de alguna manera haga este movimiento que estamos indicando, de que se mueva hacia abajo y luego esté moviendo hacia arriba. Me voy al siguiente gráfico, en un gráfico semanal, el EOS. Bueno, al parecer ahí hay una, hay un rechazo, por este rechazo de acá y por este que estamos teniendo acá, y lo que se espera es de que el precio, después de esta caída que ha tenido, empiece a moverse hacia arriba. Primero porque acá ha habido un rechazo, acá ha habido otro rechazo, acá han habido rechazos también, y muy probablemente el precio se esté moviendo hacia arriba en las próximas semanas. Vamos al Monero. El Monero es un gráfico, este es un gráfico diario, un gráfico semanal, pues vemos que también la mayoría, como ven ustedes, la mayoría de las criptomonedas ha caído en los últimos meses y está en rango tratando de recuperarse y moverse hacia arriba. En el caso, todo el análisis lo vamos a hacer en un gráfico de un día, y acá lo que vemos precisamente es de que el precio está un poco indeciso acá, ¿no es cierto? Muy lo mismo da de que se vaya, como dice acá, esta línea de arriba, o que se mueva hacia abajo. Y a partir de ahí, recién se mueva hacia arriba. Entonces, puede que se dé esto también, ¿cierto?, de que el precio se mueva hacia abajo y después se mueva hacia arriba. Aquí tenemos un gráfico semanal, podría llegar a este nivel que sería los 40, los 40 dólares, ahí darse la muerte y moverse hacia arriba. Esto también va a depender, a medida de que, si ustedes se están fijando, a medida de que el precio del Bitcoin vaya a caer, automáticamente también las criptomonedas caen, y en el momento de que el precio del Bitcoin vaya a subir, el precio también de las otras criptomonedas sube. Y la última que voy a analizar es el precio del DAS. El precio del DAS en un gráfico semanal, pues muestra de que llegó a los 185, que fue y que muy probablemente se esté moviendo hacia este nivel, hacia los 70 dólares, y ahí se dé la vuelta para moverse hacia arriba. Entonces, muy probablemente el precio se esté moviendo hacia abajo, y una vez que termine, que se encuentre con esta resistencia, automáticamente, una vez que se encuentre con esta resistencia, entonces se pueda mover hacia arriba.
Entonces, es eso lo que se va a esperar con respecto al DAX. Bueno, entonces, como les digo, eso es lo que quería mostrar prácticamente en este video, las principales criptomonedas que se están cotizando en CoinMarketCap. Se ha analizado lo que es el precio del Bitcoin, el Ethereum, el Ripple, el Litecoin, el EOS y el Monero. ¿Ya? Entonces son esas las criptomonedas que se han analizado en este video. Aparte de eso, quiero indicar de que también hay cruces entre criptomonedas en este broker. Tenemos al Ethereum contra el Bitcoin, al Litecoin contra el Bitcoin, al Monero contra el Bitcoin, al Zcash contra el Bitcoin, al Neo contra el Bitcoin, Dash contra el Bitcoin. Entonces, como digo, aparte de los precios que se dan directamente con el dólar, también tenemos cruces entre criptomonedas. Y eso también nos puede ayudar a realizar trading con criptomonedas. Entonces, eso sería por este video. Estaré subiendo más videos de este tipo, analizando el precio del precio del Bitcoin y las otras criptomonedas cada semana, de tal manera que esta información les pueda servir para que ustedes puedan tomar decisiones con respecto a lo que son las criptomonedas. Mi recomendación es que cuando el precio esté así de bajo, como en este caso está mostrando la mayoría de las criptomonedas, el precio ya ha bajado, bueno, vamos a 8, cuando el precio haya hecho este movimiento que ha estado abajo y esté moviéndose en un nivel después de una caída, las probabilidades para que el precio vaya a subir son altas. Lo que hay que estar buscando en este caso son los mejores lugares para entrar en compra. Entonces, pero eso significa que incluso que usted puede comprar, en este caso, si se ve que el Monero podría subir, pues compramos Monero, lo guardamos en nuestra billetera y esperamos de que el precio pueda moverse hacia arriba. La otra opción que tenemos es obviamente directamente ya con lo que se está, con el precio, con el movimiento del precio, en este caso del Monero, así que nosotros podríamos estar tratando de especular y de ganar dinero comprando y vendiendo de acuerdo al gráfico que vamos teniendo en estas diferentes criptomonedas. Una gran ventaja también de las criptomonedas con respecto a otros mercados es que usted puede realizar operaciones los fines de semana, como en este caso el día es domingo, y estoy operando el día es domingo y yo puedo realizar mis operaciones de entrada en este mercado. Veamos, por ejemplo, acá yo puedo, como creo que el precio podría moverse hasta este lugar de acá, puedo dejar una operación programada, operación nueva con 0.01 de lote en este lugar de aquí. Bueno, ya vamos a suponer que en este caso, por ejemplo, yo quisiera entrar en este lugar de acá. En compra. O sea, en este caso, por ejemplo, en un gráfico de una hora, el precio acá me está mostrando, yo rechazo esta vela. Yo podía programar una entrada en este lugar de acá, operación nueva, en 3.83, es un buy limit, sería orden pendiente. Buy stop, es un buy stop donde en 3.85
El stop loss tendría que ser en 2.95. 2.95 y le doy colocar. Entonces mi entrada la tengo acá, mi stop loss acá, y lo que esperaría es de que el precio se vaya a mover hacia arriba. Ok, entonces eso es lo que podemos hacer con respecto a la posibilidad de poder hacer trading con el la plataforma LiteForex. Nada más por este video, los invito a que se suscriban al canal Dinero en la Era Digital. Los invito a que me sigan en la página Dinero en la Era Digital, en esta página donde van a encontrar información de Bitcoin, de criptomonedas y específicamente lo que es trading con criptomonedas. Entonces los invito acá para que se suscriban al canal, y por otro lado los invito a que me sigan en la página de Facebook Bitcoin Criptomonedas Altcoins, donde ahí doy información sobre el Bitcoin, sobre algunas señales, y seguro que van a tener información que les pueda servir a ustedes. Nada más entonces por este video, y será hasta el siguiente video. No te olvides, estamos en la era de la información. Sé que la información te resultó interesante. Por eso, dale me gusta al video. Suscríbete al canal y te llegará información sobre el Bitcoin y las formas de ganar dinero por internet.